Está a su izquierda. A mi izquierda. Sí. Señoras, señores, un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de un awareness, como se dice en inglés, del Oriente, continuo. Algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero, además de esa conciencia del Oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de algún modo incomprensible, hay algunos altos momentos. Y voy a enumerar algunos, desde luego mi catálogo no será infinito, pero hay algunos momentos que debemos señalar si queremos entrar en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa en que yo primero lo leí, The Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello que el del libro de las mil y una noches. Bueno, voy a enumerar algunos hechos. Tenemos los 9 libros de Heródoto, y en esos 9 libros Heródoto revela el Egipto, el lejano Egipto a sus griegos. Digo el lejano Egipto porque aunque en el mapa estén cerca, sin embargo, como el espacio se mide por el tiempo y las navegaciones eran azarosas, Egipto estaba lejos y el mundo egipcio era un mundo que se sentía como mayor, como misterioso, desde luego, y tendremos una primera revelación del Oriente, ya que se ha convenido que el Egipto es el Oriente. Después vamos a examinar las palabras Oriente y Occidente, que son tan interesantes que todos sentimos inmediatamente que sin embargo no podríamos definir. Pasa con ellas lo que decía San Agustín que pasaba con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. ¿Qué son el Oriente y el Occidente? Si me lo preguntan, lo ignoro. Pero buscaremos alguna aproximación, una respuesta siquiera aproximativa a esta pregunta. Y luego podemos tomar otros momentos. Tenemos desde luego los encuentros, tenemos las guerras y tenemos, sobre todo, tenemos las campañas de Alejandro que conquista la Persia, que conquista la India y que muere finalmente en Babilonia, según se sabe. Y ahí tenemos un primer encuentro con el Oriente, un encuentro que afectó tanto a Alejandro, que de algún modo renegó de ser griego y se hizo parcialmente persa, y los persas ahora lo ven como un personaje persa. Alejandro que dormía con la Ilíada y con la espada debajo de la almohada. Y vamos a volver a Alejandro más adelante. Pero ya que he mencionado el nombre de Alejandro, quiero referirles una leyenda que amenizará esta conferencia. Leyenda, Alejandro no muere en Babilonia a los 32 años, como se creía. Alejandro se separa de su ejército y va vagando por desiertos y por selvas y luego ve una claridad. Esa claridad es la de un fuego y luego ve soldados alrededor de la fogata, y esos soldados son soldados de tez amarilla y de ojos oblicuos. No lo conocen, él lo acoge, él está muriéndose de hambre y de sed, y luego como su profesión al fin de todo es ser un soldado, él es un soldado en ese ejército y participa en batallas, esas batallas por una geografía del todo desconocida para él, pero en fin, él es un soldado, ¿qué le importan las causas? Él sabe pelear y está listo a morir. Y así pasan los años. Y es olvidado de tantas cosas. Y llega un día en que pagan a la tropa. Y entonces, entre las monedas, hay una que de algún modo lo conmueve. Alejandro la tiene en la palma de la mano. Y luego se dice, ya es un hombre viejo. Sí, esta es la medalla que yo hice forjar. Esta es la medalla que yo hice acuñar cuando yo era Alejandro de Macedonia, para ganar la batalla de Arbela, para celebrar la victoria de Arbela. Y luego recuerda en ese momento su pasado y luego vuelve a ser un mercenario en un ejército tártaro o chino o lo que fuera. Bueno,
Después hablaremos sobre esta leyenda tan hermosa, sobre esta supuesta vejez de Alejandro, muchos años después de lo que se cree su muerte, a los 32 años en Babilonia. Además, Alejandro le había sido predicho el dominio del Oriente y del Occidente, y volveremos a encontrarlo bajo el nombre extraño de Iskandar Zulkarnain, Alejandro Bicorne de Macedonia. Alejandro Bicorne porque dispone de los dos cuernos, el Oriente y el Occidente, y aquí estamos otra vez en nuestro tema. Pero antes, veamos otro ejemplo de ese largo diálogo entre el Oriente y el Occidente, ese diálogo no pocas veces sangriento y trágico. Y podemos pensar en Virgilio, podemos pensar en el joven Virgilio que está palpando y que se siente muy conmovido porque tiene en sus manos una seda estampada que le llega de un país lejano, el país de los cines, de los chinos, del cual él solo sabe que son un país lejano y pacífico, muy numeroso, que habita en los últimos confines del Oriente. Ya volveré sobre la palabra Oriente también. Pues bien, Virgilio recuerda esa seda inconsútil que le ha tocado, recuerda que está estampada, recuerda las extrañas imágenes, podemos pensar en pagodas, en emperadores, en ríos, en puentes, en árboles distintos de los que conocía Virgilio, y las recuerda también las menciones del Oriente en aquel libro admirable que deberíamos releer para nuestro placer, que se llama La Historia Naturales de Plinio. Y ahí se habla también de los chinos, de los cine, y se mencionan otros nombres, Bactriana, Persia, se habla de la India, del rey Poro, todo eso nos toca también. Y luego hay un fragmento de Juvenal que yo habré leído ahora más de 40 años y que de pronto me viene a la memoria para hablar de un lugar lejano. Juvenal dice, ultra aurora et gangem, más allá de la aurora y del Ganges. Y en esos cuatro versos está el Oriente para nosotros, más allá de la aurora y del Ganges. Tenemos una expresión perfecta del Oriente, no una expresión razonable como la que yo trataré de dar, pero sí una expresión poética inmediata. Y quién sabe si Juvenal la sintió como la sentimos nosotros. Yo creo que sí, siempre el Oriente tiene que haber ejercido una suerte de fascinación sobre los hombres. Y luego podemos proseguir en la historia y llegamos a un regalo, un curioso regalo, posiblemente no ocurrió nunca. Se trata también de una leyenda, que Harún al-Rashid, Harún el ortodoxo, envía a su colega, Carlomagno, le manda un elefante. Se dirá que es imposible haber mandado un elefante desde Bagdad hasta Francia, pero eso me importa. Nada nos cuesta creer en ese elefante que es un monstruo. Pero recordemos que la palabra monstruo no significa algo horrible, la palabra monstruo significa algo digno de ser mostrado. Y así a Lope de Vega lo llamaban monstruo de la naturaleza. La palabra monstruo no se empleaba en sentido peyorativo, antes como se emplea ahora. Monstruoso era lo digno de ser mostrado, lo digno de ser admirado. Pues bien, tenemos ese elefante que tiene que haber sido tan extraño para los francos, que tiene que haber sido tan extraño para aquel rey germano, Carlomagno. Es triste pensar que Carlomagno no pudo haber leído, no pudo haber comprendido la chanson de Roland, ya que le hablaría algún dialecto germánico y no el idioma francés que vino después. Pues bien, le enviaron un elefante. Y esa palabra elefante nos recuerda la chanson de Roland. Nos recuerda que Roland hace sonar el olifant, la trompeta de marfil. Y la trompeta de marfil se llama así precisamente porque procede del colmillo del elefante. Olifant, elefante. Y ya que estamos hablando de etimologías, voy a ceder a mí esa tentación que tengo siempre de ser etimológico y recordar que la palabra alfil en español, la palabra alfil española significa el elefante en árabe y tiene el mismo origen que marfil. Ya que en piezas de ajedrez orientales yo he visto un elefante con un castillo y con un hombrecito. Y esa pieza no era la torre, como podría pensarse con el castillo, sino el alfil. Alfil, bueno, el elefante. Tenemos esa presencia del Oriente, y esa presencia abusada a veces. Y luego tenemos las cruzadas. En las cruzadas los guerreros vuelven y traen memorias de leones, por ejemplo. Tenemos aquel famoso cruzado, Ricardo, Cœur de León, Richard the Lion Hearted, Corazón de León. Y
Y el león entonces ingresa en la heráldica europea y es un animal del Oriente, este también. Bueno, desde luego esta lista no puede ser infinita, pero tenemos que recordar también a Marco Polo. A Marco Polo, que trae un libro que es una revelación del Oriente. Durante mucho tiempo fue la mayor revelación. Aquel libro que él dictó, un compañero de cárcel, después de una batalla que los venecianos fueron vencidos por los tejenoveses. Pues bien, ahí está una historia del Oriente, y ahí precisamente se habla de Kublai Khan, que reaparecerá después en un sueño de este Coleridge, como veremos. Bueno, tendríamos pues otra revelación del Oriente en el libro de Marco Polo. Y luego, ya estamos acercándonos a nuestro tema, ya estamos llegando al siglo XV. Y en el siglo XV se edita, se recoge en Alejandría, la ciudad de Alejandro Bicorne, ahí se recoge en Alejandría una serie de fábulas. Esas fábulas tienen una extraña historia. Esas fábulas, según se supone, fueron narradas al principio en la India, luego en Persia, luego en el Asia Menor y finalmente, ya escritas en árabe, se compilan en Persia. Y ese es el libro de las mil y una noches. Quiero detenerme en el título, Mil y una noches. ¿Por qué Mil y una noches? Es uno de los títulos más hermosos del mundo. Yo creo que la belleza reside en el hecho de que para nosotros la palabra mil es una palabra sinónima de infinito. Decir las mil noches es decir las infinitas noches, las muchas noches, las innumerables noches. Pero decir mil y una noches es agregar un día al infinito. Y aquí hay una expresión curiosa, una expresión inglesa muy curiosa. A veces, en lugar de decir para siempre, forever, se dice forever and a day, para siempre y un día. Se agrega un día, recuerda el epigrama, más bien triste, de Heine, que le dice a una mujer, te amaré eternamente y aún después. Bueno, es la misma idea, la idea de agregar algo al infinito. Y creo que la idea de infinito es una idea consustancial de las mil y una noches. No podemos prescindir del infinito. Y luego ocurre algo el año 1704, pero lo mencionaré de paso, luego volveré sobre él. Y ese algo es la traducción de Las Mil y Una Noches y la publicación del primer volumen de esa obra en 6 volúmenes por el orientalista francés Antoine Galland. Y esto ocurre en Normandía. Normandía, esto nos recuerda a los vikings, que también tuvieron alguna noticia del Oriente, salvo que lo llamaban Sarkland, tierra de sarracenos. Y cuando lo mencionan en la Heimskringla, por ejemplo, no se sabe si se refieren a España, o si se refieren al norte de África, o si se refieren acaso a las tierras que rodean el Mar Negro. Todo era lo mismo para ellos, tierra de sarracenos. Puede ser Egipto, puede ser España, eso no importa. Sarkland, tierra de sarracenos. Luego tenemos más adelante el movimiento romántico. Y entonces ya el Oriente entra plenamente en la conciencia de Europa. Y basta mencionar dos altos nombres, el de Byron, más alto por nuestra representación que por su obra, y el de Hugo, alto de todos modos. Creo que no puede admirarse demasiado a este Víctor Hugo. Y luego vienen otras versiones de las noches, y luego tenemos otra gran revelación de la India, otra gran revelación del Oriente, que es la revelación operada hacia 1890 y tantos por Roger Kipling. Y tenemos continuamente la palabra Oriente, y before the East calling, si has oído llamar al Oriente, no verás ninguna otra cosa. Y mientras tanto, las traducciones de Las Mil y Una Noches. Y ahora volvamos a ese momento en que se traducen por primera vez Las Mil y Una Noches. Es un acontecimiento capital para todas las literaturas de Europa. Porque debemos pensar en la fecha. Pensemos, estamos en el año 1704, en Francia. Es la Francia en que la literatura está legislada por este Boileau. Boileau muere en 1711, después de la publicación de Las Mil y Una Noches, y no sospecha que toda su retórica ya está siendo amenazada. Está siendo amenazada por esa espléndida invasión oriental de Las Mil y Una Noches. Pensemos en la retórica de Boileau. Esa retórica hecha de precauciones, de prohibiciones, pensemos en el culto de la razón,
Pensemos en aquella hermosa frase de Fénelon que dice: la razón es lo más raro que hay en las operaciones del espíritu. Encontramos muchas cosas en las operaciones del espíritu, imaginación, ensoñación, pero la razón es rara. Bueno, pues bien, Boileau quiere fundar la poesía en la razón, versifica admirablemente su retórica de prohibiciones, su retórica de límites, y sin embargo ahí ha entrado ese libro. Y ya que he hablado de Boileau, quiero hablar de Racine, que de algún modo fue su discípulo, o en todo caso se sujetó a esas leyes, y aquel verso admirable, «Dans l'Orient désert, quel devamos la nuit». Ese verso que sin duda significa algo para nosotros que no pudo significar para Racine, porque Racine lo dijo en el curso de una fábula que no nos importa ya, que hemos olvidado, que yo en todo caso he olvidado. Pero, «Dans l'Orient désert, quel devamos la nuit». Tenemos la palabra Orient, y por una suerte de retruécano feliz, en la palabra Oriente está la palabra oro. Y luego tenemos desert, ahí está el desierto. Tenemos el oro y la arena. Y luego el ennui, el tedio. El tedio parece significar algo intemporal, lo contrario a las vicisitudes del tiempo. Ahora me doy cuenta de que estamos hablando en Buenos Aires. Y me doy cuenta de que el hecho de que estemos hablando aquí, de las mil y una noches, y que estamos hablando en un ilustre dialecto del latín que se llama la lengua española, es también un episodio de esa nostalgia, de ese comercio amoroso y a veces belicoso también del Oriente y del Occidente. Ya que sí, América fue descubierta, el descubrimiento de América fue un episodio del deseo de llegar a las Indias orientales. Si llamamos indios a la gente de Moctezuma, a la gente de Atahualpa, a la gente de Catriel también, ¿por qué no? Bueno, precisamente debido a ese error, al hecho de que los españoles creían haber llegado a las Indias. Es decir, que esta mínima conferencia mía también es parte de ese diálogo del Oriente y del Occidente. Bueno, tendríamos que definir ahora esas dos palabras. En cuanto a la palabra Occidente, desde luego sabemos el origen que tiene, y eso no importa, pero podríamos decir que la cultura occidental es impura en el sentido de que solo esa media es occidental. Yo he dicho, y lo repito ahora, y estoy convencido de ello, de que hay dos naciones esenciales para la historia de nuestra cultura. Y esas dos naciones son Grecia, ya que Roma es como una extensión helenística. Bueno, y la otra nación es Israel, que es un país oriental. Y los dos se juntan en lo que llamamos cultura occidental. Es decir, la cultura occidental es a medias oriental. Y al hablar de las revelaciones del Oriente, debía haber recordado esa revelación continua que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Desde luego, el hecho es recíproco también, ya que el Occidente influye en el Oriente. Hay un libro de un escritor francés que se titula «El descubrimiento de Europa por los chinos», y es un hecho real que tiene que haber ocurrido también. Ese comercio es recíproco, debe ser como una suerte de comercio amoroso, este también. Y luego tenemos el otro concepto, el concepto de Oriente. Y Oriente, claro, significa el lugar en que sale el sol. Y una hermosa palabra alemana que quiero recordar aquí, la palabra Morgenland, por Oriente. Morgenland, tierra de la mañana. Y luego Abendland, ustedes recordarán, Der Untergang des Abendlandes, de Spengler. Es decir, la ida hacia abajo de la tierra de la tarde. O, como se traduce de un modo más prosaico, la decadencia del Occidente. Pero tenemos esas palabras, Abendland y Morgenland. Carlyle, traduciendo a Novalis, traduce sajonamente al inglés la palabra Morgenland por Morningland, tierra de la mañana, y es esto lo que significa. Pero creo que no debemos renunciar a la palabra Oriente, una palabra tan hermosa, ya que en ella está, como he dicho, por una feliz casualidad está el oro. Y en la palabra Oriente sentimos la palabra oro, y además en el Oriente también, ya que cuando amanece se ve el cielo de oro. Y aquí vuelvo a recordar aquel ilustre verso de Dante, «Dolce color d'oriental zafiro», en que la palabra oriental tiene los dos sentidos. Es el zafiro oriental, el zafiro que procede del Oriente, y es también el oro de la mañana, el oro de aquella primera mañana del purgatorio. ¿Qué es el Oriente? Si lo definimos de un modo geográfico, nos encontramos con algo bastante curioso, y es que
parte del Oriente sería el Occidente, o lo que para los griegos o para los romanos fue el Occidente, ya que se entiende que el norte de África es el Oriente. Evidentemente, Egipto es el Oriente, este también. Y luego tenemos las tierras del Oriente, que son las tierras de... Tenemos Israel, tenemos el Asia Menor, y luego Bactriana, Persia, la India, y todos esos países que se extienden más allá y que, desde luego, tienen poco en común entre ellos. Es decir, por ejemplo, digamos, Tartaria, la China, el Japón, todo eso es el Oriente para nosotros. Salvo que al decir Oriente, creo que todos pensamos ante todo en el Oriente Islámico y, por extensión, en el Oriente del Norte de la India o de parte de la India. Eso se lo debemos a ese libro. Es decir, hay algo que sentimos con el Oriente. Algo, por ejemplo, que yo no he sentido en Israel y que he sentido en Granada y en Córdoba. He sentido la presencia del Oriente. Y eso no sé si puede definirse, pero no sé si vale la pena definir algo que todos sentimos íntimamente. Y aquí tenemos el primero, uno de los regalos de las Mil y una Noches, el hecho de que al decir el Oriente debemos todas las connotaciones de esa palabra, las debemos al libro de las Mil y una Noches. Es en lo que primero pensamos. Solo después podemos pensar en Marco Polo, por ejemplo, o podemos pensar, por ejemplo, en las leyendas del Preste Juan, en aquellos ríos de arena con peces de oro. Todo eso viene después. En primer término pensamos en el Islam, pensamos en el Oriente Islámico y Egipcio. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y ahora veamos la historia de ese libro y luego veamos algo sobre las traducciones. El origen del libro está oculto. Podríamos pensar en las catedrales malamente llamadas góticas, que son obra de generaciones de hombres. Pero hay una diferencia esencial, y es que los artesanos, los artífices de las catedrales, sabían lo que hacían. En cambio, las Mil y una Noches surgen de un modo misterioso. Son obra de miles de autores, y ninguno de ellos pensó que estaba edificando un libro ilustre, uno de los libros más ilustres de todas las literaturas, más apreciado en el Occidente que en el Oriente, según me dicen. Y aquí hay una noticia curiosa, una noticia que transcribe el barón de Hammer, Purgstall, un orientalista citado con admiración por Lane y por Burton, los dos traductores ingleses más famosos del libro de las Mil Noches. Y él habla de ciertos hombres que él llama confabulatores nocturni, es decir, hombres de la noche que refieren cuentos, hombres de la noche cuya profesión es contar cuentos durante la noche. Y él cita un antiguo texto persa. En ese texto se dice que el primero que oyó recitar cuentos, que el primero que reunió hombres de la noche para que le contaran cuentos y trajeran su insomnio, fue Alejandro de Macedonia. Esos cuentos tienen que haber sido fábulas, posiblemente, pero no podemos saber lo que eran. Y ya que he hablado de fábulas, querría decir que sin duda el encanto de las fábulas no fue al principio un encanto moral. Sin duda, lo que encantó a Esopo, o a los fabulistas hindúes, lo que les encantó fue la idea de imaginar animales que fueran como hombrecitos y referirnos a sus comedias y sus tragedias. Y que la idea, el propósito moral, fue agregado al fin. Lo importante era el hecho de que el lobo conversara con el cordero y el buey conversara con el asno o el león conversara con un ruiseñor, por ejemplo. Eso tiene que haber sido lo importante para ellos. Pues bien, tenemos a Alejandro de Macedonia, lo tenemos según esa tradición, oyendo cuentos contados por esos anónimos hombres de la noche, cuya profesión era referir cuentos. Y esto parece que perduró durante mucho tiempo. Lane, en su libro Manners and Customs of the Modern Egyptians, es decir, modales y costumbres de los egipcios actuales, cuenta que hacia 1850 eran muy comunes los narradores de cuentos en el Cairo, que había como unos 50, y que muchas veces contaban, sin saber que sus mayores habían iniciado la serie, que muchas veces contaban los cuentos de las Mil y una Noches. De modo que tenemos una serie de cuentos. Esa serie de cuentos pasa de la India, donde se forma el núcleo central, según Burton,
y según Cancino Sassens también, autor de la admirable versión española, pasan a Persia. Y luego en Persia los modifican, ahí ya los cuentos ya son algo distintos, y luego los arabizan y llegan finalmente a Egipto. Y esto ocurre a fines del siglo XV. A fines del siglo XV se hace la primera compilación. Y esa compilación procedía de otra, según parece, persa, que se llama Hatzar Afsane, es decir, los mil cuentos. Ahora, ¿por qué mil? ¿Y por qué después mil y uno? Creo que hay dos razones. Hay una razón supersticiosa, y la superstición es importante en este caso, y se consideraba que las cifras pares eran de mal agüero. Y entonces se buscó una cifra impar, y felizmente se agregó mil y una. Ya que se hubieran puesto 999 noches, pensaríamos que falta una noche. En cambio, así sentimos que nos dan algo infinito y que nos agregan todavía una yapa, podríamos decirlo en criollo, nos agregan todavía una noche. Es decir, bueno, pues bien, ese texto es leído por el orientalista francés Galland, y Galland lo traduce, y el libro aparece, según he dicho, en 1700. Veamos en qué consiste ese texto, de qué modo está el Oriente en ese texto. El Oriente está en ese texto, ante todo, porque al leerlo nos sentimos en un país ajeno a la historia. He sabido que la cronología, la historia existen, pero son ante todo preocupaciones occidentales. No hay historias de la literatura persa o historias de la filosofía indostánica. No, esas historias no existen en Persia o en la India, tampoco hay historias de literatura china, porque a la gente no le interesa la sucesión de los hechos. Es decir, se piensa que la literatura y la poesía son procesos eternos. Y yo creo que esencialmente tienen razón. Creo, por ejemplo, que el título, Libro de las Mil y Una Noches, o, como quiere Burton, Book of a Thousand Nights and a Night, Libro de las Mil Noches y Una Noche, sería un hermoso título si hubiera sido inventado esta mañana. Si lo oyéramos ahora, pensaríamos qué lindo título. Y es lindo además, porque no solo es hermoso, como puede ser hermoso, por ejemplo, Los Crepúsculos del Jardín de Lugones, o Quand les violons sont partis de Moreas, sino que da ganas de leer el libro. Uno tiene ganas de perderse en las mil y una noches. Uno sabe que entrando en ese libro, uno puede olvidarse de su pobre destino humano. Uno puede entrar en un mundo, y ese mundo está hecho de unas cuantas figuras arquetípicas, y además de individuos también. Es decir, tenemos en las mil y una noches, tenemos algo en el título, mil y una noches, ya tenemos algo muy importante. Tenemos la idea de un libro infinito, y virtualmente lo es. Los árabes dicen que nadie puede leer las mil y una noches hasta el fin, no por razones de tedio, no, el motivo no es ese. El motivo es que se sienten que el libro es infinito, y de hecho lo es. Yo tengo en casa los 17 volúmenes de la versión de Burton. Sé que nunca los habré leído a todos, pero sé que ahí están las noches esperándome, que mi vida puede ser desdichada, mi vida puede tener sus altos y bajos, como todas las vidas, pero ahí estarán los 17 volúmenes de Burton esperándome, ahí estará ese mundo, esa especie de eternidad de las mil y una noches, del Oriente, lo que llamamos. ¿Cómo podríamos definir el Oriente? No el Oriente real, porque el Oriente real no existe. Yo diría que las nociones de Occidente y de Oriente son generalizaciones. Creo que ningún individuo se siente oriental. Supongo que un hombre se siente persa, se siente afgán, se siente hindú, se siente japonés, se siente malayo, pero no se siente oriental. De igual modo que nadie se siente, por ejemplo, latinoamericano. Nos sentimos argentinos, chilenos, orientales, lo que fuere. Pero no importa, el concepto existe. ¿Y qué? ¿Cuál es la base de ese concepto? Es ante todo el de un mundo de extremos. Tenemos un mundo en el cual las personas son o muy desdichadas o muy felices. Además, un mundo de extremos desde el punto de vista económico también. Un mundo de reyes que no tienen por qué explicar lo que hacen, de reyes que son irresponsables, como dioses, de sultanes. Y luego hay también la noción de tesoros escondidos, el hecho de que un hombre puede descubrir un tesoro. Y luego otro hecho muy importante para las mil y una noches, el hecho de la magia. ¿Y qué es la magia? La magia es una causalidad distinta. Es suponer que además de las relaciones causales que conocemos, hay otra relación causal. Y esa relación causal puede deberse a accidentes. Puede deberse, por ejemplo, a un anillo, a una lámpara. Frotamos un anillo, frotamos una lámpara.
que aparece el genio del anillo de la lámpara, y ese genio es un esclavo que también es omnipotente, que también es todopoderoso, y que ejecutará nuestra voluntad. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Y aquí quiero recordar aquella fábula que ustedes conocen, la historia del pescador y del genio. Se habla de un pescador, tiene 4 hijos, es pobre, todas las mañanas se acerca al borde de un mar y tiende su red. Y ya la palabra un mar es una palabra mágica, porque ya nos sitúa en un mundo de, digamos, de geografía indefinida. El pescador no se acerca al mar, se acerca a un mar y ahí arroja su red. Y una mañana, de las mañanas, él arroja su red y la saca 3 veces. Y saca un asno muerto, saca cacharros rotos, saca, en fin, cosas inútiles. Y luego la arroja 4ª vez, cada vez recita este poema. Y 4ª vez la red está muy pesada y él espera que esté llena de peces, pero lo que saca es una jarra de cobre amarillo. Y esa jarra está sellada con el sello de Solimán, de Salomón. Y él abre la jarra y sale un humo espeso. Él piensa que puede vender la jarra, puede venderla a los caldereros. Y sale un humo espeso de la jarra cuando él abre y el humo llega hasta el cielo y luego se condensa. Ahora, ¿qué son esos genios, los chinos? Pertenecen a una creación pre-adamita, anterior a Adán, inferior a los hombres, que tienen menos categoría que los hombres, pero pueden ser gigantescos. Y según los musulmanes, habitaban todo el espacio. Es decir, esta sala en que estamos puede estar llena de genios, salvo que son invisibles e impalpables. El genio, entonces, el genio que ha sido prisionero de la jarra durante tanto tiempo, el genio dice, alabado sea Dios y Salomón, su apóstol, o Solimán, su apóstol. El pescador le dice, ¿por qué habla de Salomón? Salomón ha muerto hace tiempo. Y entonces le dice que no, que el apóstol ahora es Muhammad, Mahoma. Y pregunta al otro por qué está encerrado en la botella. Y el otro le dice que fue uno de los chinos que se rebelaron contra Solimán, que Solimán lo encerró en la botella, lo arrojó al fondo de ese mar y puso el sello para que él no pudiera abrirla. Entonces el genio cuenta su historia. Y aquí tenemos un rasgo que es algo muy característico de las mil y una noches. Y es que estamos en un mundo fantástico, pero ese mundo, sin embargo, es un mundo hecho a imagen y a semejanza del hombre. Es decir, se prestan procesos psicológicos a los genios o a los demonios. Y entonces pasan 400 años. Y entonces el genio dice, a quien me libere, yo le daré todo el oro del mundo. Y luego pasan, luego no ocurre nada, y él dice, a quien me dé libertad, yo le enseñaré, por ejemplo, el lenguaje de los pájaros. Bueno, pues no ocurre nada. Y luego así van pasando, él va multiplicando las promesas, él promete casi convertir en un dios al hombre que lo liberte, y un momento en que ya está irritado, y dice, bueno, muy bien, al que me dé libertad lo mataré, y tengo que cumplir mi juramento. Prepárate a morir, oh mi bienhechor. Es decir, tenemos este rasgo de mal humor del genio, que lo es extrañamente humano y de algún modo querible. Y el pescador está aterrado, le pide al otro que no lo mate, y luego finge descreer de su historia, le dice, sí, pero lo que me has contado no es cierto. ¿Cómo tú, cuya cabeza toca el cielo y cuyos pies tocan la tierra, y que eres tan vasto, tan gigantesco, puedes haber estado encerrado, puedes haber sido prisionero de este pequeño recipiente de cobre? Entonces el otro le dice, hombre de poca fe, vas a ver, se reduce, entra en la botella y entonces, naturalmente, el pescador la tapa otra vez. Bueno, y luego la historia sigue. Pero lo curioso es que esa historia sigue y llega un momento en que el protagonista no es el pescador. El protagonista es un rey, al principio es el pescador. Luego es un rey, luego es otro rey, el rey de las Islas Negras. Y todo esto luego se junta al final. Y esto es típico de las mil y una noches. Y aquí podemos pensar en aquellos cofres chinos, que hay uno adentro del otro, unas muñecas rusas, que también hay una muñeca adentro de la otra. Encontramos algo parecido, lo encontramos en el Quijote, pero no llevado al extremo de las mil y una noches. Y además todo esto está dentro de un vasto relato central que ustedes conocen, el del sultán que ha sido engañado por su mujer
y que resuelve no darle tiempo a su mujer para que lo engañe, y así se desposa con una mujer nueva cada noche y las ejecutar al alba, hasta que una mujer, Shahrazad, resuelve salvar a las otras, y entonces va entreteniéndolo con cuentos que siempre deja inconclusos, hasta que sobre los dos han pasado mil y una noches y ella le muestra a su hijo. Es decir, tenemos cuentos adentro de cuentos. Tenemos un efecto curioso así, un efecto, digamos, infinito, algo que produce como una suerte de este vértigo. Esto ha sido imitado por escritores muy posteriores. Tenemos, por ejemplo, los dos libros de Alicia, de Lewis Carroll. Tenemos la novela Der Golem, de Meyrink. Y también hay sueños adentro de sueños. Hay sueños así que se ramifican y que se multiplican. Y ese es otro rasgo de Las mil noches. El tema de los sueños, por lo demás, es un tema preferido en Las noches. Es la historia de los dos que soñaron. Esa historia empieza en Alejandría. Y un hombre de Alejandría sueña con una voz. Y la voz le dice que vaya a Persia. Y que en Persia y que encontrará un tesoro. Entonces el hombre se dispone al viaje. Se trata de un largo viaje. Hay naturalmente bandoleros, naufragios. Está a punto de morir de hambre en los desiertos que separan Alejandría de Persia. Pero al fin llega a una ciudad persa, se tiende a dormir en el patio de una mezquita, entran ladrones, los arrestan a todos y los llevan ante el cadí, ante el juez, y entonces le preguntan a este hombre por qué está allí. Él dice, yo soy nativo de Alejandría, la ciudad de Alejandro, y yo he venido aquí porque una voz me dijo que si yo venía a Persia, yo encontraría un tesoro. Y entonces el cadí se ríe hasta que se le ven las muelas, dice el texto. Se ríe y le dice, hombre crédulo, yo también he soñado que si yo fuera a Alejandría, yo encontraría un tesoro allí, que lo encontraría en una casa en la que hay una higuera y un aljibe. Pero yo no he creído en esas cosas. Entonces le hace dar 100 azotes. Y el otro vuelve a Alejandría, ha reconocido en la casa que describe el cadí, en su propia casa, y esta liguera y este el aljibe, cava y encuentra el tesoro. Pero ha sido necesario que los dos sueñen para que el hombre tenga el tesoro. Y ha sido necesario que él emprenda el viaje para merecer el tesoro. Ya que la voz pudo haberle dicho, hay un tesoro escondido en tu propia casa. Pero hay esa prueba. Tenemos además, tenemos ecos del occidente en Las mil y una noches. Nos encontramos con las aventuras de Ulises. Salvo que Ulises se llama, es Sindibad del mar, Sindbad el marino. Pero las aventuras, estas son las mismas. Ahí está la historia por el Polifemo, está contada de un modo distinto, pero ahí lo encontramos. El hecho de hacerse llamar nadie, todo eso está en Las mil y una noches. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que para erigir ese palacio de Las mil y una noches se han necesitado generaciones de hombres. Y esos hombres son de algún modo nuestros bienhechores, ya que nos han legado ese libro inagotable, ese libro que toma además tantas formas, ese libro capaz de tantas metamorfosis. Digo tantas metamorfosis porque el primer texto, el de Galán, es un texto bastante sencillo, es quizá el de mayor encanto de todos, el que no exige ningún esfuerzo del lector. Y sin ese primer texto, como se nos da el capitán Burton, no se habrían efectuado las otras traducciones que vinieron después. Galán publica ese libro, según he dicho, el año 1704. Y ese libro viene a ser una suerte de escándalo, pero al mismo tiempo de encanto para la razonable Francia de este gran monarca. Es decir, cuando se habla del movimiento romántico, se piensa en fechas muy posteriores, pero podríamos decir que el movimiento romántico ya empieza en aquel instante en que alguien en Normandía o en París lee Las mil y una noches. Ya ha salido del mundo legislado por este Boileau, ya está entrando en otro mundo, el mundo de la libertad romántica. Y luego vendrán otros hechos. Tenemos el descubrimiento de la novela picaresca por Le Sage. Luego tenemos las baladas escocesas e inglesas reunidas por el obispo Percy hacia 1750. Y luego, hacia 1798, el movimiento romántico empieza en Inglaterra con Coleridge, que sueña. ¿Con quién sueña? Sueña con Kublai Khan, el que protegió a Marco Polo. Vemos así lo admirable que es el mundo y lo entreveradas están las cosas. Y luego vienen las otras traducciones. Tenemos la traducción de Lane, que está acompañada de una enciclopedia sobre las costumbres musulmanes. Tenemos una traducción antropológica,
y obscena de Burton, que está redactada en un curioso inglés, parcialmente del siglo XIV, un inglés lleno de arcaísmos y de neologismos, un inglés que tiene una gran belleza, pero que a veces es de difícil lectura. Y luego tenemos la versión licenciosa, en ambos sentidos de la palabra, del doctor Stefan Zweig, y tenemos una versión alemana, literal, pero sin ningún encanto literario, de Lippmann. Y luego ahora, felizmente tenemos una versión española, hecha por quien fue mi amigo y mi maestro, Rafael Cancinos Asens. Y este libro ha sido publicado en México, y es quizá la mejor de todas las versiones, y está acompañada también de notas. Ahora, hay un cuento que es quizá el más famoso de los cuentos de las mil noches. Es la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Ahora, ese cuento no se encuentra en los textos originales. Ese cuento aparece en la versión de Galán, y Burton buscó en vano una versión arábiga o persa de ese cuento. Y hubo quien supuso, creo que Silvestro Sassi fue uno de ellos, que Galán había falsificado ese cuento. Pero yo, la palabra falsificar es una palabra cruel, es una palabra injusta además. ¿Por qué no suponer que Galán tenía tanto derecho a inventar un cuento como aquellos hombres de la noche, como aquellos confabulatores nocturni del principio? ¿Por qué no suponer que él, después de haber traducido muchos cuentos, quiso inventar otro y lo hizo en el mismo estilo? Y este cuento de Aladino no está detenido en el relato que nosotros leemos, ya que hay otro hecho que yo querría contarles a ustedes. Y es que este De Quincey, en su autobiografía, dice que para él había un cuento de las mil noches superior a los otros, y que ese cuento tan superior, incomparablemente superior, era la historia de Aladino. Y él habla de la circunstancia del mago, aquel mago del Magreb que llega a la China porque sabe que en la China existe la única persona capaz de exhumar la lámpara esta maravillosa. Ahora, Galán dice en el texto que el mago era un astrólogo y que los astros le revelaron el hecho de que tenía que ir a la China y encontrar al chico ese Aladino para que exhumara la lámpara. Pero De Quincey, que tiene una memoria inventiva, una admirable memoria inventiva, recordaba un hecho del todo distinto. Según él, el mago habría aplicado su oído a la tierra, y habría ido las innumerables pisadas de los hombres, y habría distinguido entre esas pisadas las pisadas del chico predestinado a exhumar la lámpara. Y esto, dice De Quincey, me llevó a mí a la idea de que todo el mundo es un mundo de correspondencias, de que el mundo está lleno de espejos secretos, de espejos mágicos, y que en las cosas más pequeñas está la cifra de las mayores, y del microcosmo y del macrocosmo. Pues bien, De Quincey inventa esto. Esto no se encuentra en el texto, no se encuentra en ninguno de los textos. Esta es una invención. Yo llegaría a lo que sería el fin de esta conversación con ustedes. Y es el hecho de que las mil y una noches no han muerto. No debemos pensar en las mil y una noches como el libro de las mil y una noches. ¿Qué es un libro? Un libro es una cosa entre las cosas. Debemos pensar más bien en la traducción que le dio Galán. Él no tradujo Le Livre de Mille et Une Nuits, él tradujo Le Mille et Une Nuits, es decir, las mil y una noches, el tiempo, el infinito tiempo. Y en el infinito tiempo, las mil y una noches prosiguen su camino. Este hecho, a principios del siglo XVIII se traduce el libro, a principios del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, De Quincey lo recuerda de otro modo. ¿Y qué significa este falso recuerdo de Quincey? Significa que las noches siguen ramificándose, significa que las noches no han muerto. Las noches tendrán otros traductores, y cada traductor nos dará una versión distinta del libro. Casi podríamos hablar de muchos libros titulados Las mil noches, dos en francés redactados por de Galán y por Mardru, tres en inglés redactados por Payne, por Lane y por Burton, dos alemanes, tendríamos el de Weil y el de Lippmann, y ahora esta espléndida versión española. Y cada uno de esos libros es distinto. ¿Por qué? Porque las mil noches siguen creciendo. Y ya que he hablado de Quincey, ¿por qué no pensar en Stevenson? ¿Por qué no pensar en Stevenson, que publicó sus nuevas mil y una noches? Y en las nuevas mil y una noches tenemos el mismo, un esquema que ya había sido usado en las mil y una noches, el de un príncipe disfrazado
que recorre una ciudad acompañado por su visir y que a quien le ocurren curiosas aventuras. Pues bien, Stevenson tomó ese modelo, inventó un príncipe Florizel de Bohemia, su decano, el coronel Geraldine, y los hizo recorrer Londres. Pero no el Londres real, un Londres parecido a Bagdad, no a Bagdad de la realidad, sino al Bagdad de las mil y una noches. Y escribió así, su New Arabian Nights, sus nuevas mil y una noches. Y según se sabe, hay otro escritor, que ustedes probablemente conocen, otro escritor cuya obra debemos agradecer todos, Chesterton. Y Chesterton es el heredero de Stevenson. Y creo que es indudable que el Londres fantástico, en el cual ocurren las aventuras del padre Brown, por ejemplo, de la saga del padre Brown, ese Londres fantástico no existiría si él no hubiera leído Stevenson. Y Stevenson no hubiera escrito unas mil y una noches si no hubiera leído las mil y una noches. Es decir, las mil y una noches no son algo que ha muerto. Las mil y una noches siguen viviendo en nosotros. Es un libro tan vasto que no es necesario haberlo leído. Ya es parte de nuestra memoria, es parte de la memoria de la humanidad y seguirá siéndolo y seguirá ramificándose para siempre. Muchas gracias.